Esto es la gran satisfacción que nos hace ser a los niños contentos. Gracias, Topeka, gracias, Reino Nevada, gracias por tanto, gracias por todo. Sigue la piñata. ¿Qué te está a toda nuestra gente, nuestros seguidores? Nos encontramos en casa Santa Rita. El día de hoy estamos celebrando y festejando la venida del Niño Dios. Y sobre todo, pues bueno, gracias a la gente que hace posible que la parranda esté aquí en su segunda casa. Nosotros contentos, emocionados, porque estamos esperando la, ahora sí que la procesión de nuestro peregrinación en esto de lo de las posaditas. Hoy es su último día. Nunca había venido a grabar una y sobre todo, pues bueno, el día de hoy estamos aquí en Santa Rita y me siento como en casa y nos pusimos a trabajar y vamos a hacer... ¡Buenas noches! Vamos a saludar a toda la gente de Topeka, Kansas. En especial, vamos a mandarle los saludos también a nuestra amiga de Reno, Nevada, a nuestra amiga Mónica Orozco Chávez, a la familia y a su mamá, que también ellos hicieron posible que esta posada, en general, para toda la comunidad de Santa Rita, Jerez, Zacatecas, sea posible. Agradecerle a la familia Sánchez Hernández, bueno, especialmente al Junior, que nos puso a trabajar literalmente. Yo traigo un montón de trabajo y nos pusimos a, pues, las pilas a hacer, y yo creo que los retos, cuando me pongo uno, se demuestra, y con hechos lo va a ver. Estoy tan emocionado porque desde muy tempranas horas me vine a hacer las actividades que teníamos presentes aquí en nuestro fabuloso Santa Rita. Buenas noches. Y pues nosotros agradecidos, dice, donde no hay, dice Santa Rita, en Santa Rita no hay pedo, hay peda, ¿verdad? De los dichos primeros que revolucionaron hace un par de años aquí en casa. Vamos a agradecer principalmente a toda la gente de Topeka, de Kansas, pero los saludos especiales son para el Junior, para su hermano Ezequiel, para la familia de Benjamín Román y familia del Piwi, los saludos especiales que ellos hicieron posible. Ahí está la casa de la Vivi, que hicieron posible todo esto. Vamos a mandarle los saludos también a toda esa gente de... del bebé, también al bebé. Le mandamos los saludos a Luis Carrillo, a sus hijos, que el año pasado, también cuando este año, yo estoy diciendo el año pasado, que inauguramos las letras, ellos también aportaron. Y pues bueno, esto es bonito. Cabe destacar que ellos dijeron, bueno, si ya iluminaste las letras, pues ahora a nosotros nos toca. Y se pusieron guapos. Ellos les vamos a estar agradecidos eternamente que nos pusieron a trabajar. El día de hoy, pues bueno, va a haber la posada. Vamos a tener una cena navideña en honor, pues bueno, para festejar la natividad del Niño Jesús, sobre todo en honor a ellos, a la gente de Topeka, a la gente de Reno, Nevada, y pues sobre todo a la gente que hizo posible y que creyera en mí, en nuestros proyectos. Y les tenemos una sorpresa. Traemos ahí un detallito que decíamos, ¿qué más traemos? Y pues bueno, ojalá esto se lleve de la mejor manera. Encargamos unos brincolines, traemos un carrito de churros, traemos un carrito para hacer palomitas, traemos pues piñatas, traemos bolos, les traemos un detallito a los niños de aquí de Santa Rita, Jerez. Y pues bueno, lo importante es que los niños que están ahorita en esta temporada, porque yo creo que usted se ha de acordar en su tiempo de niñez, uno anhelaba y añoraba tener algo y no lo teníamos, porque yo también pasé por eso. No crean que somos o que nacimos en cuna de oro, no, también venimos desde abajo, y es por eso que ese corazón que tengo yo, que yo lo que tengo, me gusta compartirlo, me gusta dar a todos los que nos rodean, en especial aquí esta gente de Santa Rita, que me dicen que no salgo de Santa Rita, pero agradezco a la gente de, por ejemplo, de Los Aros, que hemos estado en los últimos días ahí en fiesta. El día de hoy tenían rodeo y dije que iba a ir, pero sinceramente dije, o voy allá o me quedo acá, porque era tanto el trabajo. Vamos a agradecerle a la familia de el esposo de Olga Orozco, a Flaco Acuña. Los saludos a ellos también aportaron por el mobiliario. Agradecerle infinitamente a Vivi, que nos prestó la iluminación, a la gente que hizo la cena, ¿verdad? Que es tan importante aportar y apoyar, porque esto yo no lo hago solo, ustedes no lo hacen solo tampoco. Y yo tengo un dicho muy claro de la madre Teresa de Calcuta, dice,
Tú haces lo que yo no puedo y yo hago lo que tú no puedes, y juntos lograremos grandes cosas. Entonces, pues bueno, con mucha emoción, mucha alegría, estoy esperando aquí. En serio, no alcancé ni a grabar la misa, no alcancé a ir hasta con Rafaelito donde viene la peregrinación. Y pues bueno, aquí vamos a esperarlos y con gusto y regocijo les envío un caluroso abrazo a todos ustedes. Y pues deseo que los niños y toda la gente que nos va a estar acompañando sea de su agrado. Enhorabuena y pues bueno, aquí vamos a estar, esperemos y todo salga de la mejor manera. Ya llegó, ya está aquí, ahí viene, ya miren. Saludos a todos ustedes, gusto saludarles y enhorabuena, los saludos a todos en general. Ahorita les mando los saludos como me vaya acordando, ¿vale? Soberano santuario sagrario del Verbo Eterno. Viva Virgen del Infierno a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo. Ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte vistosa y danos pureza de alma ya que eres tan todas las mujeres, y bendito es el fruto.
Jesús. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin culpa de pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Reina de México, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros cuando tu Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir posada. Por
Por eso cansados pedimos posada. No, pues ni va a dar. Por piedad, señores, tener compasión, vuestra situación es de los más pobres, vuestra situación.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San José, esposo de la más pura de las criaturas, escogido por el Eterno para Padre activo del Verbo encarnado. Santo y bendito, cuando yo os veo salir de Nazaret y caminar a mí hasta Belén en compañía de vuestra purísima esposa María, Señora nuestra, sentada de tantos trabajos, penalidades y fatigas, efecto todo de vuestra sola pobreza, ¿cómo se conmueve la sensibilidad de mi corazón a contemplar tan afligido, a vista de lo que vuestra esposa padece, sin poder o no ofrecía? Solo vos, patriarca santísimo, que lo podía conocer y que estaba iniciando un gran ministerio que se obra en ella, y que no ignoraba la alta dignidad de la escogida y predilecta del mundo. Eras capaz de sentir sin penalidad, según los penosos viajes, con aquella santa conformidad que realzaba nuestra virtud. Solo vos que la meditadora podías estar al alcance de las heroicas acciones que practicaba la más santa de todas las criaturas, de este largo y penoso viaje. Y hacía para llenar los actos del niño de la infame providencia. Sea enhorabuena, que yo derrame lágrimas de ternura con vos, a vista de esas amarguras vuestras, las caridades de María, vuestra pura esposa. Pero gloriarme con vos, admirando tanta perfección y santidad, admire yo también vuestras siguientes virtudes, paciencia y agradecer, cuando por amor nuestro padecieron Jesús y María con vos, Santísimo Padre mío, y abrazarme por vuestra intercesión poderosa, los auxilios que necesito para ejercitarme en aquella santa vida, que debe conducirme hasta Dios para gozarme eternamente. Amén. Capitulatoria. Tu magia y tu
Oh.
Oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos.
temporales y afectos consagres. Para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra con mi ser, este cuerpo vuestro, madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posición vuestra. Amén. Dice madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, pues tú que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, pues bueno, la comunidad, usted sabe que ya me invitaron como a 4 o 5 domicilios a comer pozole verde y tamales y pavo y no sé cuánto, gracias, les agradece, pero el día de hoy hay que empezar aquí con un puntalito. Ya tenemos listo y preparado la mesa, después de la misa, la mesa, ¿verdad?, dice el padre. Entonces, el día de hoy, pues bueno, primero no sé qué tengan aquí organizado, unas piñatas y después los padrinos que tenemos el día de hoy, que estamos estrenando, agradecerle a la familia Hernández, Román, a todos los que nos acompañan en esta noche, pues después los bolos y la cena para que haya un orden y esperemos que alcancemos todos, va a haber para todos, pero principalmente me encargaron que primero los niños y después los adultos, ¿sale? Entonces, para que haya una organización, un orden. Me quedó mal por ahí Ramitos, no llegó, estaba programada unos brincolines, una máquina de palomitas, entre otras cosas, y no llegaron, pero con lo que tenemos esperemos que alcancemos todo, ¿sale? Entonces, pues acá las órdenes que nos dé Manuel, por favor. ¿Por qué se le da la referencia a los niños, sobre todo en ese día? Sabemos que lo que celebramos, ¿verdad? Yo muchas veces les encargué, miren, los documentales de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no se apareció nada más porque se le ocurrió. Dicen que eran hasta 200.000 personas, en mayoría eran niños, que morían, que les ofrecían sacrificios al Dios de la lluvia. Entonces, para que lloviera, ¿qué hacían? Los niños les metían curas en medio de las uñas a los niños, ¿verdad? Les picaba con cuya de maguey el cuerpo para que llorara. Esa era su mentalidad de los indígenas. Entonces, decía que era de los sacrificios bárbaros. Por ahí hay una película, no recuerdo cómo se llama, Apocalipsis, algo así, no sé, me parece que precisamente eso pasa. Ciertamente, esto, la iglesia de los hombres, es nuestros niños tienen un privilegio muy especial, sobre todo los que están en el vientre. Por eso tenemos que hablar mucho por aquellas personas que promueven el aborto, sobre todo, pues se llama anticultura de la muerte. Algunas personas a veces se sienten la crítica social, porque se dicen que no es para ofender a nadie, porque a veces, pues, uno mismo, precisamente lo está reportando, sí, a veces que otro no practica aborto. Si estás utilizando alguna vez utilizados anticonceptivos a los hijos, puedes haber sido matado, no uno ni dos, sobre los otros cinco o los otros jamás. Entonces, por eso el estar aquí, es pedir al Padre Dios hasta niño, yo soy niño, perdóname por esta acción que yo cometí, por ignorancia, por lo que he sido, ¿verdad? Intencionalmente, pues yo soy de una persona de edad que abortó para cualificarme ya, para hacer su vida de forma. Por eso, ¿verdad? Pues que corte esa cosa, entonces, ciertamente, nuestros niños tienen un privilegio que, si yo fuera con los niños, pienso que les quede el aire, podríamos respirar porque ya ellos ni aire merecen ustedes. Entonces, por eso es que nosotros, ciertamente, siempre nos vamos a dar la referencia que 30 años de los niños, tanto santos con los niños que, pues, pobres de nuestros niños, ¿verdad? Dan vergüenza, se vergüenza de las acciones que ellos tienen. Entonces, esto de la cena, esto del coro, las piñatas tienen un significado, sobre todo si están de 7 puntas, 7 picos, que representan los 7 vicios. ¿Sí? Los 7 vicios representan, ojalá haya una piñata de 7 puntas. ¿Sí?
Jesús está presente. Rompelo a mí, alma boliviana, que estoy dándole golpes al pecado. ¿Con qué? A través del sacramento de la reconciliación. Si yo tengo más de un año sin reconciliarme, si yo me muero, estoy en peligro de condenarme. Pues bueno, vámonos a las piñatas, pues. Porque esté el pecado mortal, estoy en peligro de que yo me condene. Entonces, el hecho de estar aquí y promuevo después para que hagamos conciencia del gran regalo que Dios Padre nos hizo a través de su Hijo. Y que su Hijo, no solamente contento por haber muerto por nosotros, quiso quedarse para que ustedes imagínense cuántos sacrificios hay con la Eucaristía. Que muchas veces comunicamos el pecado mortal. A veces me da tristeza cuando las quinceañeras, cuando las bodas, que invitan muchos padrinos que ni siquiera, o sea, ni siquiera, o sea, ¿no? Ni siquiera de la universidad de la adulterio, ¿verdad? Y tristemente se animan a comunicar muy tranquilo. Entonces, esto, hagámoslo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero con una intención. Debe decirle, Padre Dios, donde me equivoqué, que no puedo remediar, tú lo puedes remediar. ¿Sí? Que no lo hago nada más por divertirnos, por jugar, por pasar tiempo. ¿Sí? Si no es con la intención de convertirnos en nuestro Padre Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Si no es con la intención de convertirme en mi Padre Dios, estoy perdiendo el tiempo. Y por más amorosa que esté la cena, en el supremo paso de la mesa de la Eucaristía, ciertamente esta cena que se va a dar es un signo de la mesa eucarística. Pero que un día será la misma mesa de la Eucaristía. Amén. Amén. Entonces vamos a ella, le traemos a ver si